Veas que 10 con 38 está con nosotros nuestro dentista odontólogo de cabecera, el doctor Francisco Javier Hernández Guerreiro. ¿Por qué hay que decirlo completo? ¡Bienvenido, Doc! ¿Cómo están? Bueno, y aquí está también mi querida Jimena, porque este día vamos a hablar exactamente, pues, cómo cuidar la salud dental, pero mientras estás esperando un baby. De hecho, yo no sabía que tiene que haber un cuidado especial. O sea, yo me lavo los dientes normal, pero yo creo, bueno, más bien creía, que en el embarazo yo hacía como una pausa. De ir al, o sea, de ir al dentista, claro. No me regañes, no, es lo que no, yo creo. Te oriento, no te regañes. Sí, bueno, aquí es muy importante. De hecho, lo ideal es, si está en planes embarazarse, también hacer antes del embarazo también una buena revisión para ver en qué condiciones se encuentra. O sea, parte de los cuidados del embarazo también es la boca de la mamá. ¿Por qué? Porque puede haber muchos problemas. Yo incluso a mis pacientes embarazadas les pido siempre que vayan al inicio, en medio y al final del embarazo. Okay. Esto es muy común. Lo que pasa es eso, la mamá se enfoca 100% a su embarazo. Claro. Y desgraciadamente muchas veces ellas mismas se descuidan. Sí. Y hay que recordar que en el embarazo, dentro de muchas cosas, hay muchos cambios hormonales. Sí. Y esto puede afectar en muchas situaciones. ¿Cuáles serían los principales problemas a los que te has enfrentado tratando a una mujer embarazada? Bueno, principalmente es la inflamación de las encías. Uh-huh. Al haber esos cambios hormonales, hay una mayor propensión. No quiere decir que el embarazo a fuerza se inflaman, no. Pero sí existe una mucho mayor propensión a inflamación de las encías. Ahora, aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque puede haber problemas ya más serios. Si no se cuidan estos problemas de encías durante el embarazo, hay estudios que demuestran cómo un problema grave de las encías provoca partos prematuros. ¡Ah! Oh. ¿Súper delicado? Sí, súper delicado. Ahora, una paciente que no se cuida y tiene, por ejemplo, caries muy grandes, hay que tomar en cuenta que todos esos gérmenes están en el torrente circulatorio y, pues, evidentemente pueden llegar a afectar, ¿no? Porque circulan por todo el cuerpo. Entonces, es muy peligroso también esto. A ver, Jimena, tú ya pasaste un embarazo. Sí. Ya tienes algo de conocimiento y aquí está el doctor para orientarte, no regañarte. Exactamente. Pero actualmente, ya sabiendo, ¿tienes algún miedo, alguna precaución? A mí lo que me da miedo, sin tener información, obviamente, es el tema de radiografías, anestesia. Sí. Que ya sabes que nosotros como mamás, pues, no queremos ni estar cerca de todo eso. Sí. ¿Afectan algo? Sí, eso que preguntas, Jimena, la verdad es que es súper común ese miedo en los papás de esto, ¿no? Los ginecólogos, lo que siempre debemos de hacer es siempre estar en contacto con él o la ginecóloga que está tratando a nuestro paciente. Claro. Para estar en el mismo canal de qué es lo que le vamos a hacer al paciente y qué es lo que vamos a utilizar. Hoy en día los anestésicos que utilizamos para pacientes embarazadas son totalmente seguros. Además, son dosis muy pequeñas, es anestesia local, digo, que a pesar de que entra circulación por el organismo, son dosis muy pequeñas y son extremadamente seguros. Igual lo de las radiografías, mientras más se pueden evitar, es mejor, ¿no? Pero en realidad sí, los aparatos... Pero en una urgencia no pasa absolutamente exactamente, nada. Exactamente. No, imagina que tienes un proceso infeccioso y que no te vas a atender porque te da miedo la anestesia o la radiografía. Es mucho peor. Los RADs, o sea, el nivel de radiación de los aparatos de rayos X de odontología son extremadamente bajos. O sea, necesitarías cientos y cientos y cientos de radiografías para llegar a afectarte a ti o al bebé. Además de que se protegen con un mandil de plomo. Claro. Entonces, tranquilos por eso y al revés. Hay que cuidarse muy, muy, muy bien y acudir al dentista durante el embarazo. Es lo que te iba a decir. En general, si una mujer tiene un tema de inflamación de encías, como lo acabas de decir, u otra cosa, está en medio de un proceso de tratamiento de la boca, tiene que continuar. Sí, sí, sin ningún problema. Es peor las consecuencias que puede traer el no atenderse o el dejar las cosas a medias que el cuidarse. Entonces, sí es muy importante checarse, cuidar la alimentación, además de por el embarazo, pues en la boca también, ¿no? Pues dietas bajas en carbohidratos. No me voltees a ver tampoco así. Una perfecta higiene, no, o sea, hilo dental. Razón, o sea, tiene razón que a veces nos descuidamos nosotras. Sí, por y lo siempre menos estamos preocupadas por el bebé y que todos tengan. Y luego nace el bebé y pasan otros meses porque no pueden dejar al bebé sí, solito. Porque no, ¿no? Tenemos tiempo. Entonces, si ya le vamos sumando y ahí hay otros cambios hormonales, porque ya no está embarazada, ahora está lactando. Entonces, son otros cambios hormonales. Ahora, en el primer trimestre, por ejemplo, cuando tienen todas las náuseas y todo ¿sí? esto, vómito, ojo, esos ácidos claro. pueden dañar la boca. Entonces, hay que cuidar, cepillar bien. Incluso se recomiendan enjuagues con agua, con un poquito de bicarbonato para neutralizar ese pH. Hoy te voy a hacer una cita. Pues ahí está, doctor. Sí, voy a ir. Hernández Guerreiro, ahí están tus redes sociales, aparecieron tus teléfonos. Muchas gracias, como siempre, por tu orientación. Muchísimas gracias. Gracias.